is crawling through the vent. That's fine. Uh-oh. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy os voy a enseñar un par de otros vídeos para Cinema 4D. Bueno, el primero es... seguramente os ha pasado que estáis creando algo. A ver, voy a hacer algo aquí raro y rápido. Algo así. Que queréis hacer que estos dos objetos sean uno solo, que seleccionéis uno y se seleccionan los dos. Pues mira, un truco es conectarlo. Seguramente habéis visto que si dos selecciones y haces clic derecho, es todo conectar. Seguramente le habéis probado a dar y no os sale nada. Eso es porque tenéis que hacerlos editables. Si son objetos editables, si son muchos objetos editables, si todos son editables, podéis juntar, podéis seleccionar todos los que queréis a la vez y conectarlos. Así, si le damos clic derecho y conectar, o conectamos eliminar, vemos que se nos ha quedado un solo objeto, que es como el que hayamos hecho hoy con dos cubos. Voy a dejarlo para el siguiente truco. En este truco también se utiliza lo de conectar, pero no es para eso, más... no sé cómo explicarlo, bueno. Tenéis que saber el truco entero, vamos. Bueno, por ejemplo, que estéis creando algo. Y le queréis poner un brazo. Y queréis que hay una articulación. Pues uno lo que podéis hacer es colocar una bola, sino que si por ejemplo estáis haciendo un animatrónico se puede ver perfectamente, o si no, la podéis hacer enana, hasta que no se vea. Pero como solo un ejemplo, da igual. Pues bueno, si queréis que es un punto de articulación, que hay un punto de articulación, podéis colocar la bola, hacerla pequeña, hacer la bola y el resto del brazo, que sería el cubo. Los hacéis editables y los conectáis y vemos que la bola se ha quedado como un punto de articulación, por así decirlo. Y esto es otro ejemplo que podría ser, que todavía no hemos cambiado de truco, esto sigue siendo parte del anterior. Por ejemplo, que estéis haciendo una puerta. Y le queréis colocar un pomo. Sí, vaya pomo más grande. Ahora. Le queréis colocar un pomo y queréis que sea una sola pieza. Y cuando lo conectáis... veis que el punto de articulación se ha hecho el pomo y no es donde está el pomo, donde está la bisagra precisamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero fusionar el pomo y luego cogéis dos esferas. Podéis hacer que se mueven bisagras o que simplemente las hacéis tan pequeñas que no se ven. Y no. A ver. Estoy entrando patoso. Las seleccionáis, las hacéis editables y para hacer la bisagra las antes elimináis. Y veis que ahora es una puerta, es una puerta. Otra cosa que puede que estéis haciendo es... voy a hacerlo editable, que se me ha olvidado. No debía hacerlo editable todavía. Le pongo un par de segmentos. Que estáis
Pero utilizando algo, por ejemplo un animatrónico de los que de los Rex de Five Nights at Freddy's, o que estés creando algo y queréis que sea de dos colores. Por ejemplo, que yo quiero que la mitad de este cubo sea roja y la otra mitad azul. Lo que menos se tenga que crear la textura, claro. Y azul. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo tenéis hecho editable con los segmentos y todo. Vamos a la selección de caras, a la flecha está con el círculo para seleccionar varias caras. A ver, esto es de 10, no es 1, 2, 3, 4, 5, no, no puede ser. Ah, vale, me he pasado. Pues bueno, seleccionáis todo lo que queréis. Todo lo que queréis pintar de un color. Toda la cara que queréis seleccionar de un color. Y apliquéis la textura. Y ahora, ¿veis? Se ha quedado la parte que hemos seleccionado de la textura que le hemos puesto y el resto del color normal. Y seguramente alguna vez os ha pasado que esto ya pasa a otro truco. Esto es otro truco. Seguramente os ha pasado que estáis seleccionando algo y sin querer habéis soltado el clic del ratón y queréis seleccionar más. Pues mira, si pulsáis Shift, es decir, la flechita hacia arriba, podéis seleccionar más. ¿Okay? O seguramente, a ver, esto ya es que lo haga con otra cosa. Un cilindro, por ejemplo. Estos ya son que son más raros, pero bueno, es bueno saberlo, pues se repara mucho. Por ejemplo, que a ver, bueno, esto lo dejo tal cual, luego de tal y punto. Que por ejemplo, no está bien. Eso. A ver. Esos segmentos son los que quería. Y ahora, sí, lo editable. Que, por ejemplo, ¿queréis hacer algún cambio en este? ¿Queréis seleccionar todo el anillo, por así decirlo? Y no podéis porque solo tenéis la vista. Podéis utilizar el truco de cambiar la vista y luego pulsando Shift seleccionar más caras, pero es más rápido y más sencillo irnos a selección y selección cíclica. ¿Veis? Se selecciona el anillo entero. Y como he dicho, con Shift, se la voy a control. Vamos a seleccionar todas las caras que queramos. Otro truco es que, esto ya es otro truco, pulsando control podéis duplicar los objetos. Y ya, otro truco más que sirve para, que tiene que ver con los dos que acabo de explicar, es que, veis esto así, tenéis pulsado control, ay, esa mierda que lo quito. Y bueno, habéis visto qué efecto tan chulo. Y que me he jugado. Se dupliquen las caras y se estira. Seguramente os ha pasado que queréis eliminar algo que está dentro de un grupo, que son varias cosas. Entonces seleccionáis el grupo, simplemente el número.
Le clic derecho y le dais a eliminar sin hijos. Entonces se elimina el, nada más que el 1, ¿no? Todos los objetos siguen ahí. Entonces, una opción que no es abrir esto y seleccionar todo, porque, a ver, yo he puesto pocos cilindros, pero en alguna cosa podéis tener 100 y pico cuadrados o lo que sé. Otra forma es seleccionar el nulo y darle a suprimir. Se os ha borrado todo. El nulo, los cilindros, todo. Absolutamente todo. Otro truco que os puede servir para crear algo, por ejemplo, un edificio, un mapa, yo qué sé, es esto. ¿Sí? Podéis cambiar las vistas. Vista desde la derecha, vista superior y vista frontal. Ahora, como es un cuadrado, no pasa nada. No hay mucha diferencia. ¿Cómo no vamos a una de estas? Dándole otra vez aquí. Si nos ponemos allá, lo mismo. Esto es el superior, podemos alinearlo como queramos, ponerlo en el lugar que queramos. Esto podemos alinearlo con el suelo. Otro truco son los knobs. Los knobs hipernobs, si lo hacemos hijo de. Si hacemos al cubo hijo del hipernobs. ¿Veis qué raro? ¿Veis qué maldito raro que se queda? Bueno, espera. Mira, acabo de hacer una tabla de surf. Una tabla de surf muy mala. Sin quilla ni nada. A ver. Oye. Otra cosa que seguramente no sepáis es cómo hacer que el texto se vea. Que he colocado el texto, pero si renderizamos no se ve. No se ve. Es que no se ve. Pues bueno, aquí nos siguen ayudando los nodos. Un nox es que me trago al decir esto de los nox. Pues bueno, hacemos el texto hijo del nox extrusion. ¿Eh? Y ahora sí se ve. La textura, si queremos añadir la color, se tendremos que añadir al nox. Si se le añadís el texto, no va a hacer nada. El tamaño tienes que hacerlo en el texto, tienes que modificar el texto. Y a ver si funciona. Si queréis girarlo, recomiendo que seleccionéis las dos cosas, porque si solo seleccionáis el texto, seguramente os pase esto. ¿Veis? ¡Se aplana! ¡Se ve aplano! No se ve. Está plano. Recordar, seleccionar las dos cosas para girarlo. Muy bien, otro truco que os puede servir muy bien para modelar, sobre todo para modelar, es este. Seguramente habéis estado ahí cambiando la pestaña para ver cómo es una cosa desde una foto. Bueno, ya no tendréis que hacerlo. Pues os veis a cualquier vista de estas, yo recomiendo la frontal. Opción es configurar y fondo. Y desde aquí seleccionamos la foto que queramos. Yo selecciono esta. Porque es un poquito pequeña. La que tengo por ahí es la que he pillado. Es una beta de Furniture Fairies 2. Odd Bunny con máscara. Podéis ir moviéndola desde aquí.
Yo la voy a mover un poquito más para arriba. Pero eso puede estirar la vida. ¿Alguien quiere ayudar? Eso puede estirar la vida. Otro truco que tiene que ver con el exterior, para ayudaros a modelar algo con la imagen esta de fondo, podéis utilizar una herramienta que a ver qué me acuerdo dónde está. Era el... A ver. Ya me acordaré, eso os lo digo. A ver, tenéis que tener el objeto editable. Y creo que aquí en caras. Esto, pincel. Ahí veis. Esto os puede ayudar mucho a la hora de modelar. Mira, ya tenemos bastante bien hecha la máscara esta. Vale, horrible. Bueno, yo tampoco es que sea el mejor modelando. Pero bueno, nos ha salido bien. La silueta, está bien. Bueno. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, denle like, favoritos y suscribiros, por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.